Llevas tú la mochila, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver. Pero si te tocaba a ti. Pero que el último largo la llevé yo. Mira, a suertes. Mierda. Bueno, pues para no tener esta batidita de la mochila, hoy en Trucos y Trampas, cómo llevar una mochila por la que no os peguéis, cada uno la suya. Y tan sencillo como hacerla con algo que todos lleváis encima, las zapatillas. Curiosamente, todas las zapatillas tienen agujeros, si no, no podréis meter los pies. Pues lo que vamos a hacer es improvisar esto, ya que las vamos a llevar, y vamos a aprovechar el hueco. ¿Quién sale ganando aquí? El que de serie salga con un 46 con jardinera. Los que tenemos un 42, pues cosas más chiquititas. Por ejemplo, un frontal. Chiquitito. Bien a la puntica. ¿Qué más? Una barrita energética. Barrita energética. Al otro lado, para no mezclar churras con merinas o chocolate con pilas. Un impermeable. Chiquitito. ¿Qué hacemos con él? Ponerlo aquí, pero le vamos a dejar un poco de hueco. Y la tecnología con mucho más mimo. El teléfono. Lo metemos dentro de la zapatilla y con el impermeable impedimos que se salga. Siguiente paso, hay que atarlas. Todo el mundo se sabe atar los cordones, ¿no? A estas alturas de la vida. Y por último, el típico mosquetón que se te ha caído 70 veces al suelo, que ya no tienes que escalar con él, y nos las ponemos atrás. En uno, hemos quedado que llevábamos el impermeable haciendo tope con todo. Y aquí, ¿qué puede hacer tope? Pues los calcetines para que no se nos hagan las cositas. Esto no os lo había contado porque los acabo de meter. Lleva la mochila, llévala tú, que llega el largo de fisura, que llega la chimenea. Ni, 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 ni.